Pablo de la Nuez, la ciudad dolida. Para Juan era un domingo muy importante, pues era el domingo de resurrección y para un creyente como Juan y su familia es el día en que Jesús vence la muerte y resucita de los muertos. Por eso se puso la alarma bien temprano, pues en un país como Sri Lanka no hay muchas iglesias cristianas y solo hay misas en ciertos momentos del día. Cuando se levantó, aún no había salido el sol, y aunque estaba adormilado, consiguió oír a lo lejos la sirena de un camión de bomberos, aunque también podía ser la de una ambulancia, o incluso la de un coche de policía. Juan nunca se había preocupado en distinguir entre los diferentes sonidos estridentes con los que la ciudad araña a veces a los ventanales de su piso, y a esas horas no tiene el cuerpo ni el ánimo para empezar a hacerlo. Poco a poco, el sonido de la sirena se desvanece, y la estancia vuelve a sumirse en el silencio. Se queda tumbado un rato, quieto, mientras la oscuridad emborrona los contornos de su hogar con implacable parsimonia. Quieto, escuchando apenas el sonido de su propia respiración, meditando y reflexionando sobre su vida, y cómo, desde que se convirtió en cristiano, se siente una persona mejor y más autorrealizada. Mientras él está absorto en sus pensamientos, Santa Lucía, su mujer, que la apura a salir de la cama para despertar a sus hijos, Paco y María. Enciende la lámpara de araña del techo y saca del armario su bata, donde se encuentra en el bolsillo el CD que lleva poniendo todos los domingos durante 20 años de matrimonio. Lo introduce en la bandeja del reproductor y le da play. Se viste y se dispone a preparar el desayuno de toda su familia, porque hoy es un día diferente y toca desayuno especial. Para Lucía, sus huevos cocidos, y para Paco, unos huevos revueltos con bacon. Los dos se emocionan mucho y le pide que le cuente una historia de cuando él era joven mientras desayuna. A los dos les encantan las historias de su padre y lo miran con asombro y admiración, pues, ¿qué niños de 5 y 6 años no piensan que su padre es un superhéroe? A Juan le costó mucho negarle a su hija un segundo cuerpo, sobre todo cuando puso esos morritos acompañados de su cara angelical que parece salir de una serie de dibujos animados. Pero se mantuvo firme y les mandó que se prepararan para salir por la puerta en 5 minutos, pues no quería llegar tarde a misa. La iglesia no estaba demasiado lejos, y mientras se da una hora de paseo por las calles de la ciudad, que recién se ha levantado, aprovecha para relatarles a sus hijos la vida de Jesús. Al llegar a la parte donde Jesús muere por todos nosotros, María se emociona mucho y dice que ella también quiere ser mucho a Jesús, lo cual arranca una sonrisa de oreja a oreja a su padre y a Juan. Al llegar, les dice que se arrodillen y se pongan en el banco libre que está cerca del cura para que lo puedan oír bien. Pero, ¿qué le iba a decir a él que estaba mandando a sus hijos al cielo? Pues, una vez en la iglesia de San Antonio de Colombo, en la mitad de la homilía, entraron unos hombres corriendo y se pusieron al lado suyo. Él solo alcanzó a oír al Akbar, antes de perder el conocimiento y ver por última vez esa cara angelical de la pequeña María.